Buenas noches, amigos, amigas, que como cada noche en esta revista de NJ nos dan el privilegio de contar con su sintonía. Gracias por preferirnos, gracias por estar con nosotros a través de Televiaducto Canal 3, así como también de las redes de NJ Productora en Facebook, en Instagram, así también como en YouTube y en la página de NJ Productora. Doctor Nicolás Enrique Grullón, buenas noches. Buenas noches, doctor José Alfonso de Los Ángeles, hombre dichoso. ¡Suertudo! De mucha suerte y de muchas oportunidades. Suerte que usted ha tenido, doctor. De suerte. Felicidades. Gracias. Una noche lluviosa, pronosticada por meteorología, que uno no sabe si es meteorología. Ha tenido su... ¿Pero cuál acierto, doctor? Pero, ayer iba a amanecer y que tumba en agua, cancelé la bicicleta por el agua. Por la lluvia. Hoy cancelé la bicicleta por la lluvia y cuando me levanto, súper soleado. Y venga acá. Lo que pasa es que tú no entendiste que era por la noche. ¿Cuál es la certeza? No, por la mañana. Ni con certeza que fuera Rafael Antigua. ¿Tú te acuerdas la Antigua? Bueno, todavía está la importante con certeza, ¿no? Con certeza. Es decir que está lloviendo en la noche. Se pronostica. Coja su paraguas, pero ya usted sabe que no se sabe lo que vaya a suceder en realidad. Pero se pronostica que tengamos lluvia también para el día de mañana. Y es una vaguada que está sobre el territorio nacional. Esta revista de NJ llega a ustedes gracias al patrocinio de Farmacia Candelier, que es economía para tu salud. Farmacia Candelier. Usted sabe que ya vamos a aperturar próximamente la nueva y más moderna sucursal de Farmacia Candelier en City Center, en la nueva plaza que se construyó en Moca, en la Ramón Cáceres. Ahí estará Farmacia Candelier, que es economía para tu salud. Farmacia Candelier, que es del Grupo Candelier, visión de futuro. Vamos de inmediato a recordarles, Darling Guzmán tiene una actividad interesante. Pochi, ¿verdad? Familia y la Coco van este día 30. Recuerden que el viernes 30 y el día 1 es el Día del Trabajador. Esto es el sábado 30, entonces, en fin de semana largo, el domingo, usted lo puede seguir celebrando y el lunes no se trabaja. Yo no sé por qué no se trabaja, pero bien. Bueno, pues si es el Día del Trabajador, deberíamos de celebrarlo trabajando. Pero Pochi Familia y la Coco van. Bueno, la maldición es que no me caigan. Y sábado de San Cobro también. El 30. Exacto. Tanto en lo del gobierno como en lo privado. Habrá cuarto por pipa. Y más entonces cuando se quiere gozar y disfrutar con Pochi Familia y la Coco van. Solo $1,000. Puedes hacer tu reservación con tiempo. Y mañana mismo llama y haz tu reservación. Es Profundo la Liga de José Cruz La Tata. La Tata. Este viernes en el programa Acceso Sin Límites estará en vivo con nosotros Guido Gómez Mazara. Con el apoyo del grupo de amigos La Peñita vamos a hacer un panel, porque conversar con Guido, eso no puede ser de que 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Eso es largo y tendido. Primero, para conocer desde su punto de vista la situación de su partido, el PRM, ver la posición que va a asumir con las aspiraciones que tiene de dirigir la presidencia de dicho partido y que le han cerrado las puertas. Bueno, se la están bloqueando, no es que está cerrada. No se la han cerrado, está abierta de par en par. Lo único que le pusieron 10 luchadores en el frente, así de sencillo. Y le dijeron, el que se vaya a meter, dale un fundazo. Dale un tablazo de una vez. Entonces, se prevé que Guido Gómez Mazara estará en los próximos meses, como es costumbre, en los tribunales, pero eso no lo sabemos. El próximo viernes de 12 a 2 es que lo vamos a ver. Y Guido dice que siempre está cerca de la gente, así que... Dice un amigo mío que es simpatizante del PRM. ¿Para qué Guido no se quedó en el PRM? Que tire problemas para allá, pues nada más es problema y problema. Lo que pasa es que hay gente que le gusta hacer respetar sus derechos. Sí, eso es correcto. Y Guido es uno de esos hombres. Si él lo tiene, pues debe hacerlo, ¿vale? Claro. Eso es así. Por eso se visualiza y se proyecta que pudiera estar en los tribunales en los próximos meses, e indudablemente, esa es una pregunta de las primeras que tendremos este viernes en el programa Acceso Sin Límites. Repito, un panel para poder hacerlo mucho más aperturado. Él nos ha dicho que podemos realizar todas las preguntas que entendamos. Sin censura. De ningún tipo, como caracteriza Acceso Sin Límites. Miren, señores, un grupo cercano al presidente de la República, Luis Abinader, ha iniciado, y no es un secreto para nadie, la campaña de reelección. Eso estamos claros, ¿verdad? Sí.
grupo que está. Bueno, se dijo, doctor, que aquí en la actividad de Salcedo, con Carolina, y juramentaron muchísimos dirigentes del PLD, la Fuerza del Pueblo, del PLD, pues se hizo un acto masivo y se dice que este es el punto de inicio. Ese es el punto de partida. Exactamente. Para la reelección de Luis Abinader. Pero ¿qué? Eso es lo que se dice. Sí, sí. Lo que pasa es que es como en el segundo mandato de Danilo Medina. En el segundo mandato de Danilo Medina, la reelección que no se dio, no porque Danilo no quiso. O sea, la reelección para el 20 no fue porque Danilo no quiso. No fue porque no tuvo cojones, doctor. Porque estaba todo amarrado y se sabía el día que se iba a proponer. Y no se doctor, no daba, lo tenían comprado. No daban. Lo tenían comprado. No daban. Por eso no daban. Había mucho como gatica de María Ramos. No le daban, doctor. Le faltaban. Por eso no la sometieron, doctor. Fue no pantalones que le faltó. Porque los cuartos del Estado es fácil distribuirlo. Doctor. Y se comenzaron dándole a 10 millones por diputado. Y hay diputados que admitieron que le ofrecieron 60 millones, doctor, faltaban, para que levantara la mano. Le faltaban 5 votos, doctor, en la Cámara de Diputados. Eso se compra. Paletado. Pero al momento de presentarla, cuando se quería presentar, faltaban, había un tanque de 5 votos, doctor. Entonces, no se podía. Yo no le compro esa idea, excúseme, doctor. Bueno, yo le estoy diciendo, si usted me dice a mí que había un tranque de 200 millones de pesos, yo se la compro más fácil. Yo le estoy diciendo en función de lo que se rumuró en ese momento. Porque recuerde que en ese rebú que se armó ese día, que hasta el mismo Leonel Fernández fue al Congreso, Congreso Nacional con Johnny Ventura. Con Johnny Ventura. Y ese equipo. Era para decirle a sus compañeros, porque la reelección, el intento fallido de Danilo Medina no fue gracias al PRM que se logró. Hay que reconocer que Leonel fue que se empantalonó con eso. Y el PRM se montó, en esa ola. Como pasó con el tema, que mucha gente cree que es del PRM. Y era de la Fuerza del Pueblo. Escrito por Johnny Ventura. Por Johnny Ventura. Incluso, esa fue una canción. El Se Van. Ya se van. Que ahora quieren ponérsela. Los PRMistas son los PLDistas, son tan poco originales. Que los PLDistas quieren ponérsela a los PRMistas. A los PRMistas. Pero bueno, el punto es que hay que reconocer que Leonel Fernández fue el que se empantalonó en ese momento, por la razón que sea, así sea, porque su objetivo particular era sacar a Danilo como fuera de lugar del escenario político y que él mismo tuviera la oportunidad de ser candidato una vez más. Vamos a estar claros de eso, porque tampoco era. Estos políticos, en su gran mayoría, actúan en función de sus beneficios en el momento. Exclusivamente. Si no, analiza lo que pasó en el 16, que Leonel se constituyó en guardián de la Constitución y al final permitió que se hiciera la modificación del lugar para que Danilo en este caso pudiera participar. Con la condición de que en el 20 lo iban a apoyar a él. Exacto. Como no mantuvieron su palabra, entonces dio pie a que Leonel dijera, me voy de aquí. Claro, y dio al traste que luego del escenario de octubre del 19, pues entonces se rompieran todas las relaciones y Leonel presentara tienda aparte. Que muchos creían que Leonel no iba a tener los pantalones de irse. Con lo menos eso tuvo, los pantalones de irse, donde lo despreciaron, lo maltrataron, lo engañaron. Y enfrentarse a Danilo y al monstruo del gobierno en un escenario donde Danilo tenía el control de todo. O sea, Leonel tuvo la gallardía y el valor que no tuvo Danilo en el 2006, 2007. Para enfrentar a Leonel. La tuvo Leonel para enfrentar a Danilo. Y si hacemos hoy un análisis del posicionamiento en función de la percepción, yo no tengo números conmigo en función de un estudio científico. Lo que yo puedo hablar en materia de percepción. La percepción de hoy en día es que Leonel Fernández está muy por encima del Partido de la Liberación Dominicana y cualquier candidato que el PLD pueda llevar. ¿Vamos a estar claros de eso? Hay estudios de eso, doctor, y dan certeza a lo que usted está diciendo. Esa es la percepción. Yo he visto encuestas recientes que dan eso. Leonel Fernández está mejor. Pero encuestas que son científicas. Científicas. Sí, empresas reconocidas.
que han mostrado, han presentado esos trabajos. Entonces, esa es la realidad. Y usted podrá estar de acuerdo o no con Leonel, pero Leonel ha demostrado en el paso del tiempo que es un tipo, es un líder, por así denominarlo, que goza de una simpatía especial del pueblo dominicano. Así usted esté de acuerdo o no con él, porque de manera particular, yo soy de los que digo, y miren, todo lo que he comentado de Leonel y lo que pienso en función de lo que voy a plantear ahora. Pero da vergüenza y da pena que en este país, Leonel fue candidato vicepresidencial en el año 1990, junto a Juan Bosch, en el 94, no, en el 90. ¿En el 90 fue el candidato vicepresidencial? No, doctor, hubo 2 años. Fue en el... En el 94, no fue, porque hubo un periodo de 2 años nada más de... El de Balaguer. Fue en el 94 que fue candidato vicepresidencial de Juan Bosch. No recuerdo muy bien el asunto. Pero el punto es que en el 96, Leonel gana la presidencia de la República. El 96 a la fecha son... del 96 al 16 son 20. ¿26 años? Entonces, hay generaciones que nacieron ya siendo Leonel presidente de la República. Sí. Que conocieron a Leonel como presidente. Caso de mi hijo, a final de este mes cumple 26 años. 26 años. Nicolás. ¿Verdad? Entonces, con tanta gente con capacidad, con tanta gente brillante que hay en este país, es un escenario hasta un poco, diría yo, indignante, luego de conocer, lo que yo pienso, luego de conocer todo lo que hizo de manera negativa, aunque hizo muchas cosas positivas Leonel, pero que Leonel sea una opción de posible poder de nuevo. En un país desarrollado, Leonel fue historia. Leonel fue historia. Porque tú te pones a analizar, por ejemplo, la historia de Estados Unidos. Lógicamente, países diferentes, con constituciones diferentes, con mentalidades y pensares diferentes. Vamos, yo estoy claro de eso. Pero tú quieres un expresidente que tenga un nivel de popularidad más alto que de Barack Obama. No lo ha habido. ¡No lo ha habido! O sea, el nivel de popularidad que tiene Barack Obama le permite, en este caso, si la Constitución le permitiera presentarse y sin lugar a equivocarme, arrasar en unos comicios electorales, porque el tipo tiene un nivel de popularidad, señores, extraordinarios. Sin embargo, no osarían jamás de modificar la Constitución para presentarse. Y usted dirá, bueno, pero a Leonel nada le imposibilita, no tiene un impedimento constitucional que le prohíba ser candidato presidencial. Yo estoy de acuerdo. En eso yo estoy claro, de que no hay ningún impedimento constitucional el cual le prohíba a él aspirar. Yo lo que sí pienso y lo que desearía es ver un relevo generacional. La Fuerza del Pueblo debería tener un bueno o varios candidatos, pero dentro de ese partido, vamos a estar claros, ahí nadie puede aspirar a la presidencia de la República. Te le digo quién se dice que va a aspirar ahí. Por la Fuerza del Pueblo, ¿quién? ¿Quién? Pero no ahora. Bueno, cuando Leonel no pueda. Cuando el hijo de Leonel, Omar Fernández. Ajá, entonces es como una... una dinastía. Una dinastía. Sí. O sea, como los reinados. El rey soy yo y cuando yo muera queda el hijo mío, que el príncipe que va a ser el rey. Sí. ¿Eh? No, pero no puede ser. Entonces, ahí es donde me refiero. Por ejemplo, el caso de Luis Abinader. Que yo entiendo que el PRM y los lambones de Luis, en vez de estar hablando de reelección, lo que deberían estar analizando es cómo van a resolver la problemática que tiene el partido hoy en día. Pues ese partido tiene muchos problemas hoy en día. Demasiados problemas. Y lo tiene. Entonces esa foto significa 4 más y después hablamos. ¿Qué significa la 4? Esa foto está en las redes. ¿Cuál? Tú lo analizas como lo que te pueda decir la sonrisa de Luis y el 4 más. A Luis tampoco nada, ningún artículo de la Constitución le prohíbe aspirar. Vamos a estar, yo estoy claro de eso.
Y te voy a decir algo. Yo siento que Luis no está haciendo un mal gobierno. Yo siento a Luis con muy buenas intenciones y por demás con buenas ideas y proyectos. Y con un presidente que por primera vez le está haciendo entender a la ciudadanía que es humano. O sea, si esto el pueblo no lo quiere, no, pues entonces no, pues no va, punto. Es representando al pueblo. Es representando al pueblo que está. Y eso yo lo veo bien. Ahora, ¿qué es lo que yo no veo bien? Los que acompañan a Luis, los que están alrededor de Luis, no han dado pie con bola en función de la relación gobierno-partido. Por eso, hoy, Guido Gómez Mazara, por ejemplo, cuenta con un nivel de aceptación importante en el partido, porque todos los que no están representados en el gobierno se identifican con Guido. 100%. Y el discurso va para conquistar. Pero claro. Sobre todo la parte de que no lo han podido enganchar en el gobierno. Entonces, mira qué resulta. Que ha sido lo principal de Guido. ¡Claro! Y es un discurso válido, Nicolás. Porque, ¿cómo es posible que estamos a 20 de abril, verdad? Sí. Del 2022. Han pasado prácticamente 2 años. 1 año y 9 meses, ¿verdad? Mayo, junio, julio, agosto. 1 año y 8 meses. 2 años, perdón. 1 año y 8 meses. De gobierno. Y hay decenas de miles de PRMistas que trabajaron, que votaron el forro para que Luis sea presidente y que cada uno de esos ministros, directores generales y demás, ocupen esas posiciones. Entonces. Pero trabajando, no botella, ¿eh? No. Porque hay muchos que quieren botella. Yo también. Yo me refiero a gente que quiere trabajar, que tiene el deseo de trabajar, de ir a un puesto a trabajar. Entonces, por más descuartizado que esté el Partido de la Liberación Dominicana, fruto del desastre de gobierno, fruto de todos los actos ligados a la corrupción que ya se conocen, que están en procesos judiciales en este momento, que no vamos a volver a repetirlo, y los que faltan más por descubrir, está en una situación que no le es favorable al día de hoy en mira de unos comicios electorales, sobre todo en el plano presidencial. En los planos municipales, con alcaldías y demás, puede ser diferente el asunto, porque hay plazas donde el Partido de la Liberación Dominicana y sus alcaldes pues gozan de un acercamiento al partido. Y una aceptación. Como pasa con Moca, ¿eh? No, hay que destacar. Hay que destacar que Guarocuy ha contado con el apoyo de Luis Abinader. Y de los principales dirigentes. De Luis. Sí, de Luis y de los principales dirigentes de esta no, provincia. Ya, porque entendí que te referías al Partido de la Liberación Dominicana. No, Guarocuy. Y yo siento al doctor no tan cerca del PLD. Yo no lo siento tan cerca del PLD, al doctor. No, pero eso dije, Guarocuy ha tenido el apoyo del presidente de la República. Lo ha tenido. Mira, el apoyo que ha recibido Guarocuy Cabral del liderazgo del presidente Luis Abinader y parte importante del liderazgo local, le ha permitido gobernar estos 2 años en tranquilidad. El único conflicto que se le ha presentado al doctor Guarocuy Cabral está latente. Está latente ahora mismo y es la carretera de la Inmaculada. Que no es la única, doctor. E inclusive tenemos una carta donde los regidores le enviaron. ¿Usted vio esa carta? Sí, claro. Sí. La carta establece. La que no firmó Julián Elías. Que Julián no pudo firmar, pero que está de acuerdo el mismo. Ah, está de acuerdo. Sí. Okay. A mí me dijo Julián Elías que estaba de acuerdo. Como ya habían 5 firmados, que está la mayoría, la bancada del PRM. Pues hace el llamado directamente al alcalde y le establece que no van a asistir a ningún tipo de inauguración, no a la de la carretera, a la circunvalación, sino a todas las inauguraciones, por entender que tienen vicios, que han hecho las observaciones del lugar y que el alcalde no ha tomado la medida del lugar. Hoy, por ejemplo, me dicen que en la rendición de cuentas no había un solo regidor
del PRM, doctor. Uno solo. Uno solo no fue. A ver lo que ellos aprobaron y lo que desarrolló el alcalde, lo que el Ejecutivo quiso hacer. Esa es la correspondencia, la compartimos con ustedes. Me dicen que no fue una línea, pues yo cuestioné y averigüé si era una línea de partido o si había sido una línea que le habían bajado a los regidores. Recuerden que los regidores del PRM no tienen mayoría, pero se la ponen en China. Se la pueden poner en China al alcalde. Así es. El PRM ha llamado a respetar la regla de oro, que no es una ley. Fue una posición que asumió en un momento dado José Francisco Peña Gómez, que decía que los que ganaran debían dirigir la presidencia de la sala capitular para así fuera más fácil la gobernabilidad. Y el PRM ha llamado a los regidores de su partido a que respeten esta regla. Por ende, tiene que quedarse alguien que no sea del PRM al frente. Uh-huh. Eso le abre la puerta también al único que hay de la Fuerza del Pueblo, al señor García. Sí, a Pedro García. A Pedro García, que dice que bueno, desde siempre se ha dicho, desde que se habló que podía cambiar de partido, ¿no? Que iba a tener la llave para cualquier tipo de situaciones. Y comienza a visualizarse esa situación. Porque desde ahora usted dice, ¿quién va a ser el próximo presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Moca? Necesitan la bancada del PLD, necesita el voto de Pedro o contar con el voto de la bancada del PRM. Exacto. Y aparentemente la bancada del PRM está unida. Exacto. Aparentemente. Con lo que se demostró, exacto, con esta correspondencia y con la actividad de hoy de no asistir ni uno, entonces usted dice, hay problema. Concluyendo el tema, doctor. Dele. Sí, pues lo saqué. Sí. Concluyendo el tema, el equipo de Luis, atención, señores. Ustedes están a tiempo de resolver la problemática partidaria. Y resolviendo la problemática partidaria con la dirigencia motivada, haciendo el trabajo que se debe hacer, se le hace difícil a la oposición ganarle a Luis Abinader en el próximo torneo electoral. Pero si no se resuelve esa problemática partidaria, si no se le busca la solución a esa situación y lograr la unión monolítica de los miembros del partido en función de la figura de Luis, lo primero que el equipo de Luis debe de entender, si ha trabajado política anteriormente, que con la sociedad apartidista, no apolítica, porque político al final somos todos, apartidista, apartidaria, no se ganan elecciones. No se ganan elecciones. Sin estructura política no se ganan elecciones. Porque los votos que van por gravedad, que va esa sociedad a votar, son los menos. Para que lo sepan. El voto fuerte está en esas grandes, en todas esas barriadas, en todos esos campos, que esos arquitectos políticos salen a buscar y cogen los motocitos y cogen los vehículos y llevan y buscan y traen. Así es que se logra. Trabajando con los padrones, trabajando la cuestión para ver. Ah, Nicolás Grullón, del barrio Don Bosco. Ah, sí, Nicolás está ahí y son 4 o 5 votos lo de la. Nicolás, ¿ya votaron? No, pues te voy a mandar a buscar. Lo hace la sociedad. O sea, el apartidista lo hace eso. Ni siquiera se molesta. No, muchas veces dicen, no, yo no voy a votar. Al final, que los políticos son todos iguales. Es el comportamiento y el pensar de una gran parte. Por eso la abstención al voto a veces es tan alta. Porque la sociedad en pleno no se involucra. Entonces, si no se resuelve la problemática del partido, con esos soldados y esos arquitectos políticos que hacen esa carpintería especial, sobre todo el día de, a Luis no es que le pueda ir tan fácil. Reitero, aún el PLD vuelto un desastre y aún la Fuerza del Pueblo sin una estructura firme todavía para enfrentar al gobierno. Así que no se den por ganado, ¿eh?
el error y el fracaso más grande que puede cometer Luis Abinader y su equipo es sentirse que están ganados en un próximo comicio, en un próximo certamen electoral, porque fácilmente vea. Mañana jueves, aquí en la Revista de la Noche, Antonio Rojas tiene una entrevista sumamente especial. La invitación, para como usted lo hace cada día, pues no se la pierda mañana. Antonio Rojas, Soy un Genuino, una conversación entre dos generaciones con Guillermo Augusto Rojas, que es el hijo de Antonio, y estarán compartiendo esta interesante entrevista por este Canal 3 de Televiaducto, que es tu empresa de cable, tu empresa de internet. Ya lo sabes. Recuerda que el viernes Guido Gómez Mazara en Acceso Sin Límites, que también esté en Jay por el Canal 58 de 12 a 2. Cada día Acceso Sin Límites, acceso a la información completa. A propósito de acceso, tenemos este spot bien corto. Gracias por continuar con nosotros en esta revista de NJ Productora. Vámonos de inmediato con grupos populares certifican huelga regional para el 25 de abril exigiendo reivindicaciones diversas. Veamos. La huelga va con huella y unidad. La huelga va. De organizaciones sociales, populares, feministas del Cibao, que agrupa a más de 158 agrupaciones sociales, estamos ratificando el llamado a huelgas regionales pautado para este lunes 25 de abril, iniciando el lunes a las 6 de la mañana y terminando el martes a las 6 de la mañana. Pero San Francisco de Macorís, el paro de ellos es por 48 horas. Cada provincia levantará la demanda que exigen cada agrupación. La provincia de Payá está exigiendo el cierre inmediato del vertedero municipal, la construcción de la carretera Moca-Salcedo, asfaltado para el Barrancón, el Ciguito, el barrio 30 de Mayo, por la rebaja de la canasta familiar y los combustibles, la rebaja inmediata de los medicamentos, los materiales de construcción, terminación de la obra del barrio Calá 2, terminación de la calle carretera de Moca Villatrina y los derrumbes de la Soledad, barrio Manuel Rodríguez y los derrumbes de la comunidad de Villatrina. Construcción de la carretera Villatrina y Los Bueyes. Estas son las demandas que está exigiendo la provincia de Payá a las autoridades correspondientes y a este gobierno, que se están haciendo los ciegos, los sordos y los mudos. Repito, lunes 25 de abril, 6 de la mañana hasta el martes 26 de abril, es la huelga pacífica como nos lo permite la Constitución Dominicana. Moca se levanta y va a la calle a exigir su derecho. Un proceso activo de movilizaciones de cara a garantizar de que el lunes 25 habrá huelga. Estamos con la puerta del diálogo abierta, siempre y cuando desde el gobierno den muestras de cumplimiento a lo que han sido compromisos pactados con cada una de estas comunidades, los cuales se han comprometido y firmado acuerdos que no han cumplido. Mientras tanto, las comunidades tienen problemas de calle, tienen problemas de energía eléctrica, tienen problemas de agua potable, tienen problemas de falta de inversión para recuperar el aparato productivo nacional y generar empleo de calidad. Frente a esto, la coalición y todas sus organizaciones ratifican su decisión de que el lunes 25 habrá huelga en las 14 provincias de la región del Cibao. Solamente una actitud
de que el gobierno disponga de seguir incrementando y poniendo a pagar la crisis a los pobres y a las pobres. Una decisión del gobierno de resolver los problemas comunitarios, de dar respuesta a lo que son demandas. Este es un pueblo que ha estado siempre dispuesto a que a no tener que hacer la huelga siempre y cuando haya voluntad del gobierno, lo cual no han dado muestra de tener voluntad de dar respuesta a las demandas tan sensibles de la población como son la construcción de puentes, de resolver el problema del camino vecinal, resolver el problema de una calle, resolver de aceras y contenes, resolver la construcción de acueductos. No ha habido voluntad política para hacer eso. Solamente una actitud consecuente del gobierno puede detener la convocatoria. Hasta este momento no han dado muestra de tener disposición de escuchar los sectores sociales y populares en que convocante a esta jornada, que será todo un éxito el próximo lunes 25. La carretera de San Vito a Jamao está en proceso. Entonces, vamos a abarcar una sola demanda que se cumpla todo. Toda la huelga, si han hecho, no importa el gobierno que esté, eso hay que estar claro. Eso es un criterio, es como vocero del barco. Yo tengo uno, Juanchi tiene otro, y pasa eso. Seguimos con más informaciones gracias a nuestra gente de la estación de combustible del viaducto. Aquí el combustible te rinde mucho más porque somos Shell. Es la estación de combustible más completa que tenemos en Moca, porque aquí tenemos el car wash, tenemos también el food shop, tenemos el área de autoadornos, de alineación, balanceo, venta de neumáticos y mucho más. Estación de combustible del viaducto, la más completa en Moca, es del grupo Cop Cibao. Y el Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre, tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello. Estamos ubicados en la calle José María Michel, número 14, con el teléfono 809-578-4164. Atención a todas las mujeres que quieran arreglarse al mismo tiempo, una boda, un cumpleaños, uno 15, una actividad especial, Teresa López y todo su equipo en el Salón Teresa. De inmediato en esta revista de NJ vamos a compartir con ustedes tres noticias en el 3. Aumentan a 26 las provincias en alerta ante riesgo de inundaciones. El Comité Nacional de Emergencia COE aumentó a 16 las provincias en alerta amarilla y elevó a 10 a las provincias en alerta verde por inundaciones, debido a que una vaguada continúa incidiendo en las condiciones del tiempo, favoreciendo que se produzcan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias en alerta verde son Sánchez Ramírez, Peravia, Azua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Espaillat, Hermanas, Mirabal y Valverde. En alerta amarilla, La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Hato Mayor, así como San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Pedernales y Barahona. Tres noticias en el 3. Castro Marte califica de indolente y abusivo que las clínicas exijan depósitos para atender emergencias. El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, criticó la práctica que mantienen centros médicos privados de solicitar un depósito para que las personas sean atendidas a propósito de la muerte del joven Najín Contreras Aristi en una clínica de Higüey, donde supuestamente exigían 30,000 pesos para poder asistirlo. A través de una cuenta de Twitter, Castro Marte calificó de indolente, mercantilista, abusivo e ilegal esta práctica y pidió que pare. ¿Cuántas pérdidas de vidas humanas tendremos que presenciar los dominicanos para que desaparezca la práctica indolente, mercantilista, abusiva e ilegal de los centros médicos privados en lo referente a la solicitud de garantía económica para atender a una emergencia? Basta ya, tuiteó el religioso. Tres noticias en el 3. Farideh sobre uso de cuentas falsas en las redes sociales, el gobierno lo está haciendo, lo recrimino. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful,
se pronunció este miércoles sobre las acusaciones del PLD de que el gobierno utiliza fondos públicos para financiar uso de cuentas falsas de redes sociales, los famosos bots, afirmando que no está de acuerdo con esa práctica. La Full dio esta declaración al ser entrevistada en un programa nacional donde aseguró que jamás ha incurrido en esa práctica. Yo estoy en total desacuerdo con la utilización de los bots, con la utilización de tendencias falsas para tratar de colocarse en el imaginario colectivo de las redes sociales que lo utilizan muchísimas personas de los medios de comunicación y otros. Yo nunca he utilizado eso, dijo la legisladora. Miren, a propósito del tema de los depósitos en los centros de atención, las clínicas privadas, en el caso del joven que murió, la familia totalmente indignada, ¿verdad?, por esta situación que supuestamente ocurrió. No sé en ese caso particular, porque no estuve presente ni tampoco he visto una grabación en la que diga que la clínica privada hizo esa solicitud, pero tampoco tengo por qué dudar de la palabra de los familiares del joven que murió. Pero sí, no es menos cierto que cantidad de centros privados, cuando se presenta una emergencia o llega una persona con alguna situación, hasta que no se hace un depósito, no se arrancan los procedimientos. Eso es una realidad. Miren, Estados Unidos, y tengo que traerlo a colación, con toda la diferencia del mundo, ¿verdad?, y guardando la distancia. Estados Unidos, los procedimientos médicos, la gente no se imagina los costosos que son. Son sumamente costosos, que usted no se imagina tanto lo que es. Pero cualquier procedimiento que aquí, sin seguro, le cuesta a usted 80, 90, 100 mil pesos. En Estados Unidos lo mínimo es una cuenta de 10, 15, 20, 30, hasta 40 o 50 mil dólares. Así como usted lo está escuchando, ¿eh? Esa es la realidad. Por eso en Estados Unidos es vital tener un seguro de salud si no califica para un Medicare o Medicaid para el tema de tener esa aseguranza por parte del Estado, pero debe de cumplir un sinnúmero de requisitos para optar por ello. Porque es sumamente costoso, como usted no se imagina. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Cuando una persona llega grave a un centro de asistencia, grave, no con un dolor, porque hay gente, y el que ha ido a Estados Unidos y el que ha ido a un hospital sabe lo que estoy hablando. Hay gente que usted lo ve revolcándose del dolor. Y si no es un asunto de meramente emergencia debido a muerte, lo deja revolcarse ahí hasta que le toque su turno. Eso es así. Si no, la práctica de y lo pueden saber ustedes, nada más tienen que preguntarle a una de las damas dominicanas que ha dado a luz en Estados Unidos. Salvo que pague por el parto, que suele un parto normal en Estados Unidos hoy cuesta más de 10 mil dólares. Hoy, un parto normal, o sea, perdón, con la cesárea, ese tipo de cosas, eso ronda sobre los 10 mil dólares pagar. Y usted ve esas mujeres que están de parto con los dolores que usted no se puede imaginar y la dejan ahí porque tiene que empujar, muchachos. Y en caso de extrema, entonces se le hace una cesárea. Pero ya usted sabe, eso es cuando ya se está muriendo la mujer y el muchacho, que le hacen la cesárea. Mire, ¡puje! Usted vino para eso. Pero cuando llega un caso de emergencia real, de vida o muerte, adentro, y resuelven todo lo que tengan que resolver, y después se averigua quién va a pagar. La cuenta podrá ser millones de dólares, pero no preguntan, ven, para adentro, vamos. Porque hay que salvar, hay que preservar la vida de ese individuo. Son dos extremos, ¿eh? Incluso un amigo mío me dice, en la medicina preventiva y en los casos sencillos,
el sistema médico en Estados Unidos es un desastre, pero los casos catastróficos es el mejor. Y yo comparto esa opinión. Entonces, que no muera una persona más en República Dominicana por no recibir la atención rápida a tiempo en el centro en el cual se presente. Si llegó a una clínica privada y no tiene los recursos, recíbelo, no lo dejen salir hasta que no busquen los cuartos. Después que esté resuelto la situación. Pero este joven, que según plantea la familia, murió. El joven Najín Contreras Aristi, donde supuestamente exigían 30 mil pesos. ¿Saben lo que es eso, señores? De ser así, perder a un ser querido, perder a un familiar, perder a un hijo, por no tener el dinerito de depositarlo para que le... Señores, cualquiera en el desespero, en la situación, es capaz de cometer cualquier y hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Qué lamentable. Bueno, vámonos ahora de inmediato. Alguien que estuvo en las redes sociales muy activo, sobre todo en Semana Santa, fue el Big Papi David Ortiz. Él mismo se desahoga y dice que él vive su vida. Vivo mi vida, no vivo la tuya. Se desahoga ante las críticas que fueron realizadas a él. Veamos la información. Y en otros países a uno lo condecoran. Siempre quieren hacer lucir a uno como que uno anda haciendo lo mal hecho. Yo inauguré un laboratorio de cateterismo. Eso lo sonan un día. Un día lo sonan. ¿Y tú sabes la vida que eso salva? Eso salva pile vida. Nadie habla de eso. Pero yo ando en una motora, viviendo mi vida, no la tuya, la mía. Porque es la mía, no es la tuya que estoy viviendo. Y un maldito escándalo de todo. ¿Qué maldito mal vivir que ustedes tienen? De todo un sonido, de toda una vuelta. Ustedes no se saltan, ¿eh? Vivan su vida. Ustedes a mí no me pagan biles. Cuando yo era un desbaratado que yo no tenía ni uno, nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que yo tengo que hacer con mi vida. Pero qué joder, qué cojones tienen ustedes. Ahora, que en la sociedad hay gente intrusa también, que le gusta meterse con todo, le gusta opinar de todo. La gente quiere llevar demasiados cartones. No pueden llevar a veces los cartones propios, entonces quieren cargarse, atormentarse con la vida del otro. Óigame, el otro es que viva feliz, que haga con lo que quiera con su vida. Deje de estar llevando tanta vida. Sea feliz. Viva libre. Trate de no involucrarse en situaciones sin necesidad. A veces veo videos en las redes y leo algunos de los comentarios. Es increíble todo lo que la gente, como todo lo que la gente escribe y hasta cierto punto la negatividad y la mala vibra que tiene la gente, de por Dios. Ustedes saben que uno atrae lo que piensa, uno atrae esa... La gente tiene que levantarse contento, positivo, al mal tiempo, buena cara. A veces yo hago un ejercicio cuando salgo de la casa en la mañana y cuando voy conduciendo, comienzo a observar los rostros de la gente en las calles. Oye, a mí, ¿cuánta gente como bravo, como incómodo, iniciando un día? Pongo una musiquita, un merenguito, una cuestión, y sacúdase, y no sé, y arranque el día contento. Que le va a ir mejor. Usted verá que sí. Vamos a los comerciales. Siga con esta revista de NJ Productora. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche.